Hola, buenas noches, chicos, bienvenidos. Gracias. Me encanta ver tango en la pista, tendría que estar como ritmo. Acá dice que no, Lizardo, pero sí, tendría que estar como ritmo. Ritmo el tango. Yo, bueno. Sí, totalmente. Pero y Lizardo, porque... ¿Está bien? No, gritó un no como que no puede. Bien, no pero sé. No es... él está para la Breche. Primero está quemado como si hubiera venido de Cancún. No sé. Se le pasó el color. Para mí se pasó el color. O tomó solo el fin de semana o el sopleteado que le han hecho. Perdonen. Y que grite no. Y usted está más para la Breche, para la música moderna, para Duki, Trueno, Nicki Nicole. No lo veo en el tango y en Astor Piazzolla. Es lógico. No, es lógico. Me encanta. Piazzolla estuvieron muy bien. Me encantó. Pero yo me veo bailando tango y no sé, me da cosa. Bueno, perfecto. Bueno, señores, como le da cosa a Lizardo, no lo hagamos, chicos. Bueno, señores, vamos a ver. Votación del señor Ángel Lebrí. Gracias por la devolución, Lizardo, también. ¿Qué pasó con Adiós Nonino? ¿No lo tuvieron que sacar por lo de Noelia? No entendí eso. No llegamos a ponerlo cuando pasamos las propuestas de los temas. Adiós Nonino no podía estar. Que de hecho, igual quiero decir que esto que el relato que hice es la introducción de Adiós Nonino, hecho por Tavera para. Sí, para tiene un vasto repertorio, como dijiste bien vos, Viviana. Cualquier cosa de Piazzolla es linda para traerla acá a la pista, pero si de 13 homenajes. Tres son de tango, pero, tendrían que variar un poquito. Por ahí no entendieron. Si lo poníamos dos veces, nos iban a decir que por qué lo pusimos dos veces. Y por otro lado, la propuesta que vino de Favaloro, ya vino con esa música y ellos todavía no habían dicho que iban a que querían homenajear. No, yo digo que ya como es la tercera vez que vemos tango, digo, podremos poner el ritmo tango, y listo directamente, que está buenísimo. Claro. Que lo bailen y la verdad, los bailarines son excelentes. Iba a decir, son re Mora Godoy. Tremendo lo que baila. Impresionante, los felicito. Chicos, los cuatro y ustedes dos estuvieron a la par. Bailaron increíble, chicos. Me gustó mucho el trabajo, me gustó la apuesta, me gustó el relato de Viviana. Está bueno que aproveche su parte actoral también cuando el ritmo amerita. Así que estuvo muy bien, chicos. Felicitaciones. Señores, ahí está. Vamos a ver el voto del señor Ángel Lebrí. Es un...